Haría y sí. Sí, comparte tu pantalla, por favor. ¿Y ahí sí? ¿Estás compartiendo? Sí, ya me estoy compartiendo ya. Ya. Está cargando. No carga. ¿Lo ven? ¿Alguien lo ve? ¿No? A ver, vamos a probar con Omar y Jaycee, ¿ya? Ya. A ver, sube. Generamos los días. Puesto de Se congela un ratito. gerente de proyectos, residente de obra, ingeniero de producción, ingeniero de calidad, asistente de producción, asistente de calidad. ¿Tu organigrama de qué es? Es de una de construcción. ¿Qué áreas exactamente no son, ¿no? Porque ahí les puse como los encargados. ¿Perdón? Áreas no son exactamente, son como los encargados. Sí, son encargados. A ver, ¿qué pasaría si tú quieres poner asistente de calidad que esté a la altura del ingeniero de calidad, de seguridad y de producción? ¿Cómo lo pondrías? El asistente de calidad. Perfecto, ¿cierto? Lo puedes promover. Ya. Gracias, Omar. A ver, Alison. Omar, ¿cuál es tu apellido? Alvarado, Omar Alvarado. Gracias. Ya, ¿me puede ver? Sí. Ese sería mi... Ya, espera un ratito. Ponerlo un segundo. A ver, ¿qué es eso? Dirección General, Secretaría de División de Compras, Dirección de Producción, Departamento de Almacén. Ya. ¿Cómo lo aumentarías al lado de Dirección de Producción? Uno que diga Dirección de Recursos Humanos. De dirección de recursos humanos. RRHH. Ya está. Y ahora ponle para que esté de, o sea, para que primero aparezca dirección de recursos humanos y al final dirección de compras. O sea, me refiero a la misma línea, ¿no? Está bien, muy bien. Alison, Adriana Barbacho, ya. Tracy.
es el señor organigrama. Ahí está. Muy bien, a ver, presidente, vicepresidente general, jefe de producción, jefe financiero, jefe de marketing, ventas, publicidad. Todavía está completo. Ya, Gracie, aumentale, a ver, selecciona el Smart Chart. Ya, vete a propiedades. No, selecciona el Smart Chart, el Smart Chart. Okay. El de afuera, ¿ya? El de afuera, ¿no? O sea, todo el Smart Chart, porque ahorita me estás seleccionando donde dice presidente. Ah, o sea, todo. Es sí. Que está muy grande. Ahí. Lo voy a achicar un poquito. Ya, ahí. Y ahora vete a formato. Disminuye. Quiero que esté más chiquito, pero no lo hagas con el mouse, sino hazlo a través de números, ¿no? Ahí. ¿Dónde está el tamaño? Ahí está, ¿no? ¿Cómo tú te das cuenta de que ese es el que estás agarrando el Smart Chart y no algo de adentro? Entiendo porque me aparece otro grupo acá arriba. Sí, y también por los valores, ¿no? Más o menos mira los centímetros, 28 centímetros, ¿no? Uh-huh. Sí, y a ver, disminuye, no sé qué le querías aumentar. ¿Cuánto estaba? No sé, lo borraste. Sí, le puse... Ahora está en 8 centímetros. Ahí tú le puedes aumentar. Normalmente cuando aumentar el tamaño, les van a decir, ¿no? 10 centímetros, ¿no? Usted ya le pone. Ahora, ¿qué les van a pedir en el examen? Les van a pedir promover, digamos que esté primero, ¿no? Tal área, jefe de... financiero este primero, ¿no? De repente promover un valor o disminuir, eso les van a pedir. Cambiar de color, ya también les van a pedir cambiar de color, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? En diseño de Smart Art, ahí dicen Smart, estilos de Smart Art, ¿no? Ahí les pueden pedir, a ver, haz clic en esa flecha. Y ahí tienen nombres, entonces puede ser que les pidan uno de esos. Ya tiene nombres, entonces les van a pedir ahí, ¿no? Ponga tal estilo, ¿no? Y todo eso. Ya, o sea, no es muy complicado. Ya, gracias, Tracy. Bien. A ver, Jace, intenta ahora. No. Sal y vuelve a entrar. Ahí está. Jace, ya está. Asamblea de socios, gerente general. Aumentale otra área auxiliar que diga secretaría, ¿no? Ahí les he puesto en asamblea de socios, ponle otra área auxiliar que diga secretaría. Ahí es, ajá, exacto. Secretaría, ¿no? Ya. ¿Ya? Ya, lo demás ya lo han visto, ¿no? A ver, que se mueva, muévanse de principal, sucursales. Departamento de operaciones. ¿Cómo harías para que en despachos... ¿Qué dice acá? No, a ver, ya mejor acá, no leo bien. Compras, sea una área de ventas, una subárea de ventas. Esa, que dice compras nacionales, sea una subárea de ventas. Lo que dices es tratar de inventar de esta manera. Agregar formas debajo. No. A ver. Que de otra manera es que me vaya acá.
No. Quiero que compras esté debajo de ventas. Ah. Bórralo. Tienes que trabajar con la parte donde dice diseño de Smart Art, ¿no? Ya, ya. Vete a compras. Ya, selecciona compras. O ahí. Ya está. Ahí, selecciónalo. Ahí, ahí, más abajo, más abajo. Baja, baja. Ponte delante de compras. Ahí. ¿Ya? Ya, ahora vete a diseño de Smart Art. En la cinta de opciones. Diseño de Smart Art. Está al final. Al final de la cinta de opciones está diseño de Smart Art. Ya. No, no, no. Jaycee, cierra esa ventana. Cierra la ventana. Ya, vete al diseño de Smart Art. En tu cinta de opciones, en la parte superior, cuando tú estás seleccionando, a ver, escúchame, tienes que ir de diseño de Smart Art. Ya, arriba en la cinta de opciones. No, 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 al final. Es una pestaña, es un grupo que se ha abierto, ¿no? Diseño de Smart Art. Ahí no, Jaycee, al final. ¿Dónde? En la cinta de opciones, al lado de ayuda, dice diseño de Smart Art. Recuerda que cada vez que tú seleccionas o creas un elemento, ya, ya ahí, ya está. Entonces, estoy que esté abajo. Entonces, yo le hago, ¿qué le hago? Tengo que... ¿Dónde está? Compras. Selecciona delante de compras. Otra vez, ponte delante de compras. Ahí. Ya. Ya. Y ahí tendría que aparecer disminuir nivel. ¿Por qué no te aparece? Ya, dale. ¿Puede que no haya seleccionado todo completo? No, 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 espérate. Lo que pasa es que ventas... No, ya, ponle... No, lo que pasa es que no se va a poder. ¿Sabes por qué? Porque debajo de compras no hay nada. Por eso, ¿no? Tendrías que crear otro. ¿Ya? Crea otro al lado de ventas, ¿no? No se va a poder. Lo que pasa es que, mira, en tu cinta, si tú ves en tu cinta de opciones, ahí tienes, ¿no? Promover, disminuir nivel. ¿Sí? Ya, en este caso compras no tiene la parte de disminuir nivel, ¿no? Porque no hay nada abajo. ¿Ya? Sí. Entonces, si yo te dijera en ventas tendría que ser compras, tienes que agregar una más en ventas. Ya crea uno más en ventas, ahí está, ya está. Dale enter o ponle agregar forma, ¿no? Vete al final, ahí, dale enter. Ya, ya se creó otra, ¿no? Y ahí le pones compras. Porque no se va a poder, ¿no? No, no, no. Yo quise moverlo, pero no, no se puede. Ya, compras. Ya, ¿y cómo eliminas compras nacionales? Tendría que subir aquí. Uh-huh. Y suprimir nomás, ¿no? Exacto. ¿Ya? Ya está. Ya. Acostúmbrate a hacerlo por el panel, ¿ya? Cinta de opciones por el panel. No elimines, no aumentes formas, digamos, manualmente, ¿ya? Si está con el clic derecho, sí lo haces, como me lo has estado haciendo, ¿no? Aumentar forma, todo eso. ¿Ya? Pero nada manual. Todo que sea con la cinta de opciones o clic derecho si te da la opción. Ya, gracias, Jaycee. Gracias. Continúa choque, ¿no? Ya, voy a compartir.
nuestros. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Consulta de instrucción. Vamos a ver el uso de iconos, ¿ya? Y capturas de pantalla. Vamos a ver mis criptomonedas. Acá, por ejemplo, ¿no? Yo me posiciono en esta línea, me voy a ir a insertar. Sin dibujar, tiene los lápices. Insertar. Acá tienen iconos, ¿ya? Estamos viendo todo el grupo de ilustraciones, ¿no? Y hemos visto gráfico, ¿no? Hemos visto imágenes, ¿no? Formas, ¿no? Modelo 3D, SmartArt, y vamos a ver iconos, ¿ya? En iconos, de igual manera, se conecta a lo que es Internet, ¿no? Y ahí tienen diferentes grupos. Está agrupado por vacaciones, naturaleza y exterior, comida y bebidas, proceso, gente, profesiones, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden escoger, digamos, ¿no? Que yo quiera vacaciones y quiera poner un icono, ¿no? Esto de la vida, la playa, ¿no? Entonces selecciono ese. Hay dos, miren, hay tipo negro, blanco, negro y sin color, ¿no? Bueno, acá es blanco y negro y acá es sin color. Entonces pueden poner inserción, es el icono, ¿no? Y inmediatamente, después de que ustedes han seleccionado o han insertado el icono y lo seleccionan, se les va a abrir con formato de gráfico, ¿no? Acá nosotros podemos cambiarle de color. Entonces, si les dicen cambiar el color al icono, recuerden que todo tiene nombre, ¿no? Les van a dar un nombre de color. Naranja énfasis 1, naranja énfasis 2. O de repente les van a decir que pongan un azul claro. ¿Ya? Entonces, vamos a insertar otro icono. Ya de vacaciones. ¿No? Si se dan cuenta, es la misma ventana, ¿no? Acá también tienen otras personas recortadas, adhesivos, ilustraciones. Y nosotros estamos en la parte de iconos, ¿no? De repente ustedes pueden buscar acá, ¿no? Una manzana, por ejemplo. Y ahí aparece la manzana. Yo puedo poner, a ver, avión. Ahí está, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero poner que me voy de viaje, entonces podría un avión. Ahí está, ¿no? Acá le puedo poner maletas. No hay maletas. Ahí está. Ah, entonces. Un avión. No es. ¿Qué sería primero? ¿El avión o el equipaje? Ahí está, ¿no? Me voy de viaje. Un avión y me voy a la playa, ¿no? ¿Con quién me voy? Con mi familia. Con amigos, ¿no? No sé. En mi caso, con mi familia. Ya ustedes están solteros y ya no se pueden ir con sus amigos. Y hay diferentes tipos de familias. Ahí busca, ¿no? Acá hay hombre, hombre, mujer, mujer. Miren, esto inclusivo está acá, ¿no? Acá es con dos niños.
aparezca con uno. Ya los que tienen tres ya no aparecen. Mucho no. Entonces, ¿cuál es el mío? Ahí está, creo que es una niña. Ya. Y podríamos aumentarle que me voy al Caribe, ¿no? Vamos a ver si aparece palmeras. A ver, Caribe o palmeras. Ahí está. ¿No? Entonces algo así sería, ¿ya? No, para el tomo. Ya. Sí, le pueden poner color, ¿no? Un formato de gráfico. Le pueden poner un color, ¿no? El color que les pidan, ¿no? Azul, hielo, fondo, 2, oscuro, 50%. Ya está. No, contornos reviso que les pidan, pero igual, si les piden un contorno, igual el contorno tiene, color, ¿no? En este caso, el contorno y el relleno se ve igual, ¿ah? Porque lo que hace acá es ponerle un contorno en realidad, ¿no? No está rellenando en sí la forma, ¿no? No veo que lo esté rellenando, ¿ya? Porque igual, ¿no? Yo escojo uno, pero no es que lo rellene, sino simplemente le da un color, ¿no? Un contorno le está dando. Le voy a poner este verde. Acá también tiene estilos, ¿no? Es otra cosa si ustedes les piden eso también, ¿no? Ya, relleno, coloría de énfasis 6 sin contorno. Y las palmeras. Ahí está, este verde, le voy a poner un verde, yo puse la sombría, y la familia. Le voy a poner este naranja, énfasis 2, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden insertar iconos. Igual tiene lo que es la posición, ¿no? Que hemos visto, el texto alternativo, la alineación, la agrupación. ¿No? Recuerden que acá es un formato de gráfico, entonces la ilustración en sí es un gráfico, ¿no? Y ahora hemos visto lo que son imágenes, porque es un formato de imágenes. Y hemos visto lo que es el formato de gráficos, ¿no? Con esta sección que hemos insertado ayer, hemos trabajado con las formas, ¿no? Entonces, si yo inserto una forma, no sé si lo tengo acá, creo que no tengo formas. Es el mismo, miren, acá, ¿no? Ah, no, acá es formato de forma. Ojo, miren, acá es formato de forma, ¿no? Y acá es formato de gráficos, ¿ya? Entonces hay formato de forma, formato de gráficos y formato de imagen, ¿no? Ya está. Después tenemos la parte de captura de pantalla, ¿ya? En esta parte de captura de pantalla, digamos que yo quiero insertar una captura de pantalla al final, ¿no? Acá ya, voy a ir acá al final. Le voy a dar un salto. Salto de página. Y acá me voy a ir a la parte de capturas. Y en capturas van a ver ustedes una vista previa de los documentos que tienen abierto ahora, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un doc, tengo la lista, un video que estoy viendo, no, este es el explorador,
acá tengo el Microsoft Teams, tengo el PDF y el Pay, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí no aparecen la captura, ¿no? O la miniatura de alguna ventana, lo que tienen que hacer es posicionarse en ella. Por ejemplo, ¿no? Acá me está abriendo esto, ¿no? Que es la guía. Pero yo puedo usar esta, ¿no? Que es Official Cambridge, es una guía, ¿no? En inglés. Ya, entonces, cuando ustedes regresen aquí, y acá va a aparecer el último que ustedes han abierto, ¿sí? Solamente lo seleccionan y lo insertan. Nada más. Ya, la captura de pantalla. Ustedes pueden, por ejemplo, poner otro, ¿no? Acá está la lista. Ahí está, ¿no? Me está capturando esto, ¿no? Todo, ¿no? Toda la ventana. ¿Ya? Entonces, yo quiero capturar esto, digamos, ¿no? La reunión, digamos, ¿no? Es donde están ustedes. Posicionado. He abierto esa ventana. Y aquí aparece. Ahí está. Ya, ahí está apareciendo. Después tienen esta opción. En el caso que quieran ustedes hacerlo manualmente, acá tienen una parte donde dice recorte de pantalla. ¿Qué dice recorte de pantalla? Permite tomar una instantánea rápida de parte de la pantalla y agregarla al documento, ¿no? Pues podría ser de que yo no tome todo esto, sino solamente esto de acá, ¿no? Donde aparece la lista de los nombres. Y esto. Entonces, aquí va a mostrarle toda la ventana. Está toda. Ya, pero ustedes pueden mostrar parte, ¿no? Vamos a intentar con otro, ¿ya? A ver, recorte de pantalla, entonces yo vengo a ver aquí. Puede ser aquí. A esto, ¿no? Cambridge, este, ¿no? Y que solamente quiero un poquito, pues, ¿no? De repente puede ser de que estoy viendo esto, ¿no? Screenshot, ¿no? Y quiera. Ay, ya se perdió. Vamos de nuevo ya. De nuevo, se ha perdido la. Ahí está, ¿no? Se tiene que poner ese color, miren, ¿no? Ya está. ¿Ya? Es una forma rápida, ¿no? Si ustedes quieren hacer manuales, ¿no? Trabajos, entonces ustedes pueden utilizar esta función del Word. Ahora, ¿por qué le digo que es más rápido? Porque digamos que yo lo haga de la forma conocida, ¿no? En su teclado tienen una tecla que se llama print screen, ¿no? Print screen, en mi caso que está en inglés, ¿no? PRTSCSIRQ, ¿no? Vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a ponerlo acá, imprimir. Claro. Ustedes deben tener esto, ¿no? En mi caso yo tengo esto, ¿no? O sea, un poco más largo, ¿no? Si no, también lo deben tener como imprimir también, ¿no?
A mí está así, por ejemplo. ¿Ah? En español me parece que parece imprimir, ¿ya? Tengo un... Entonces ustedes tienen que ver eso en su teclado, ¿no? Acá está. Imprimir pan, ¿no? Así deben tener, imprimir pan. Si lo tienen en español, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Por ejemplo, ¿no? Yo lo tengo acá en el Paint, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Yo capturo pantalla, digamos, ¿no? Estoy haciendo algo del Word o quiero capturar esto. Solamente le pongo print screen, ¿no? Y si yo me voy directamente al Word, ¿no? Y lo pego así. Ya, con este imprimir pantalla. Pero es todo, ¿no? Todo. Entonces, es esto. Es como esto, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden hacer así también, ¿no? Print screen y luego control B. Pero, acá también se está mostrando la barra de... Esta barra, ¿no? La barra de tareas. Si se dan cuenta acá abajo. Esto que está acá, ¿no? Esto. No es la barra de tareas. En cambio, acá no se muestra la barra de tareas, ¿no? Me está imprimiendo la pantalla, miren. No hay barra de tareas, solamente la ventana. En cambio, como utilizan el print screen, es como que si en ese momento tomaron una foto, pero de toda su ventana de todo lo que están viendo en su pantalla, incluida la barra de tareas. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Ay, tendría que irme acá y utilizar recortar, ¿no? Para recortar esta parte. ¿Sí? Y ahí un poquito. Vente ahí. Ya está. ¿No? Entonces ahí podría utilizar esa parte ahí. Y otra, si yo quiero un pedazo, digamos, solamente lo acá adentro. Ya, van a su Paint, le ponen control B. Bueno, yo utilizo el Paint, ustedes pueden utilizar otro, ¿no? No utilizo otro software de edición, pero es el que está instalado en el sistema operativo. Pero puede tener instalado el Core, ¿no? Otras herramientas, ¿no? Illustrator, bueno, ¿no? Entonces yo selecciono, control C, ¿no? Yo he hecho una selección y luego le pongo... Y ahí ya tengo un pedazo, digamos, de esta ventana, ¿no? Que yo quiera ponerle, ¿ya? Entonces, pero me demoro más. En cambio, si yo lo hiciera de esta forma, ¿no? Que voy captura, pongo recorte. Me voy aquí. Ábrala ya, porque se pierde, ¿ah? ¿Eh? Se pierde el comando. O sea, cuando yo me muevo mucho entre ventanas, como que ya no. Vamos a hacerlo de nuevo ya. Y ahora sí, ¿no? Entonces... Ya está. ¿No? ¿Se dan cuenta? Bueno, es lo mismo, ¿no? Solamente que uno está con el Pay y esta lo he hecho con el comando, ¿no? Igual es una imagen, pueden utilizar el recortar si no quieren alguna parte, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un poquito para que suba. Ya está ahí. Ya está, ¿no? Y ya lo he recortado, ¿ya? Ya se ha colgado, creo. Esperemos un rato. Ahí está. ¿No? Y ya lo recorté. ¿No? Ahí tienen que ver, ¿no? ¿Cuál de las formas ustedes utilizan? Pero les recomendaría que utilicen esta del Word, ¿ya? Muy bien, ¿qué van a hacer ahora? Van a insertar iconos tratando de contar una historia como la que yo he realizado, ¿no? Que me he ido de viaje, voy a irme de viaje, tomo mi equipaje, tomo un avión, me voy a la playa, al Caribe con mi familia, ¿no? Entonces ustedes también, sobre otro tema, si desean, no sé, fiestas de Navidad, que van a estudiar, se van a graduar, van a irse de paseo, ¿no?
utilizan su imaginación. Y la otra luego van a capturar pantallas, ¿no? Me van a enseñar cómo hacen la captura de pantallas, de dos pantallas, ¿no? Puede ser una completa y una utilizando la captura con las ventanas y otra utilizando el recorte. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ya, 5 minutos, chicos. Participen, por favor, los que no están participando. Me están participando los mismos y se los agradezco mucho por el interés. Pero tengo 50 alumnos. ¿Ya? Y participen. Miren, ¿cuántos participan? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 personas de 50. ¿Y los demás? Es que los que no han participado, por favor, chicos, participen, ¿ya? 7:41, 7:46. Nos vemos. ¿Han entendido, no? Lo que tienen que hacer. Okay.
Chicos, a ver, ¿quién va a presentar? Vos, Mary. ¿Se visualiza, doctora? Sí. Ya, esto es de la insertar de los iconos. Uh-huh. Y este es insertar los... A ver, cuéntame la historia. Ah, ya. He organizado un viaje con mis amigos. Voy a llevar a mi mascota y nos vamos a ir a la playa. Y en la playa estamos viendo aves y las palmeras y el mar. Ya. A ver, ¿cómo capturas pantalla? Ya, le doy aquí en capturar. Y en mi caso, doctora, no aparece lo que a usted le aparece. ¿Tienes ventanas abiertas? Sí, sí tengo. ¿Cuál? Tengo aquí inicio de sesión. A ver, abre otro. ¿Tienes el Teams? Sí, ¿no? Sí, sí tengo. Selecciona la última ventana del Teams. O esa de que aparece general. Ya, selecciónala. Ábrela. Ya está. Ahora regresa, por favor. Ahí. Ya, a ver, ponle captura. Me sale solo recorte de pantalla. Bueno, igual he hecho recorte y le he colocado aquí el otro. Aquí está mi recorte, el primero. Vete a tu cinta de opciones. Sí, vete para modificar la cinta de opciones. Archivo, ¿no? Para archivo. Ya. Ahí. Opciones. ¿Dónde está? Archivo. No, baja. Opciones. ¿Más? Sí, espera. Más opciones aquí. Sí, ahí con el archivo. Opciones. Ya te va a abrir una ventana. Opciones, ¿tienes más? No tienes opciones. A ver, ponle más. Me sale comentario. Aquí, opciones. Uh-huh. Ya, vete a la cinta. Personalizar cinta de opciones. A la de izquierda. Más abajo. Aquí, ¿verdad? Sí. Ya, vete a insertar. A ver, a tu pantalla de insertar. Al lado derecho, ahí está. Insertar páginas. Ya, vete a ilustraciones. Hazle más en ilustraciones. Al lado derecho, mira, ya está seleccionado. Ya. Derecho, no, derecho. No, ese es izquierdo para mí. Ah, ya. Es que, claro, yo lo estoy... No, pues es izquierdo. Ya, derecho. Ya, vete acá. Insertar. ¿Dónde está tu cinta de opciones, Rosemary? Ya, aquí. No, me refiero en las opciones de Word. Ahí. Allá. Ya, al lado derecho. Más derecho. Ya, ahí. Insertar. Ya, ahí tienes que insertar, ¿no? Ahí sí te das cuenta que sí. Son las opciones. Sí. Vete a ilustraciones. Ya, más aquí. Abajo. Ya, ahí. ¿Le doy más? Sí. Ya, ahí tienes, espera, insertar, modelo, captura, a ver, hazle clic en captura. ¿Se puede abrir captura? Sí. Ya ves, no está la opción, ya, no está, búscala, a ver, se llama, cuando les pase eso, ustedes lo agregan, ¿no? No sé si te dejará agregar, pero se llama, a ver, ponle, no, pero no aparece, ¿no? Que no es una opción. Debe, a ver, déjame ver mi cinta un ratito. Voy a ver cómo me aparece a mí, ¿ya? Un ratito, a ver, personalizar cinta de opciones, insertar ilustraciones, captura. No. Te debería aparecer, debe estar deshabilitado. O sea, es que lo vamos a buscar, ¿ya? En internet. ¿Por qué no te muestra las pantallas, ¿no? En la captura. Uh-huh. Porque no te está mostrando. Porque a mí tampoco me aparece, o sea, no me aparece como, no sé, porque en verdad no es una opción, la opción es recortes de ventana, ¿no? Sí, aquí está. ¿Y lo has probado con cerrar y volver a abrir? Sí, tampoco me da, lo que he hecho es coger sprint o también seleccionar toda la pantalla. Claro, no recortando, ¿no? ¿A alguien le pasa lo mismo? A mí también, justo también estoy observando que se estaba indicando la compañera Rosemary. A mí también me pasa lo mismo. A
Extraño. A mí se me muestra, ¿no? Pero bueno. Lo voy a googlear, chicos, porque como a mí no me pasa, entonces no... No sabía que era... Que no les mostraba, ¿no? ¿Ya? Ya. Está bien, Rosemary. Claro, a ver, hazlo. Ella lo que hace es hacerlo manualmente, ¿no? Uh-huh. Y este es... O sea, le seleccionó todo, el de acá. Uh-huh. Toda la pantalla se me ha puesto del color que usted ha indicado y todo lo cual le seleccioné. Igual me ha pegado. Ya. Gracias, Rosemary Díaz. ¿Quién sigue? A ver. Dara. Buenos días, Miss. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ya. Me invitaron a una fiesta de máscaras donde había tortas, globos y muchas personas bailando y tuve que llevar un regalo. Ya, muy bien. Ya. ¿Y a ti te aparece? No, me aparece así, de la misma forma. Igual, ¿no? ¿Y por qué? Qué extraño. ¿Tienes ventanas abiertas? Sí, tengo lo de la clase y Teams. Ya, no los puedo ver porque como estás, solamente es compartir la pantalla del Word. Ah, sí, pero sí, sí tengo abierto Google y Teams. Tienes 2019, ¿cierto? Sí. Sí. Extraño. Bueno, tendría que googlearlo, chicos. Ya. Gracias, Tara. Gracias, Miss. Armario. Ya, ingeniero, se puede ver. A ver. Ya, entonces, la historia es que salí con mi amigo al parque, jugamos béisbol, y luego nos fuimos a comer pizza, y era su cumpleaños, y le di su regalo. Y aquí está la captura. La captura sí la puede tomar. Entonces, lo que yo hice fue que acá en captura no me aparece. Pero lo que tienen que hacer es abrir otro Word, y así teniéndolo abierto, sí les va a aparecer. Oh, pero te aparece, y ahí si seleccionas otro que no sea Word, a ver, abre un PDF, ¿ya te muestra? Ah, no he probado, pero no estoy pero seguro. Pero tienes el Teams, ¿no es cierto? Ajá, ya, sea, pero no me aparece Teams, solo en el otro Word. A ver, abre el otro Word, quiero ver el otro Word. Ahí está. Ya. Ahí está, a ver, pone la captura. Ya. Ya, pero ahí te aparece el Word, ¿no? No te aparece, digamos, el Teams, ni el... O sea, es como que solamente te permitiera hacer capturas, pero de ventanas del mismo Word, pero no de otras aplicaciones. Sí, parece que sí. Que abriendo otro Word les aparece, es lo que entiendo. O sea, como que no te está dejando ver. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí me deja ver cualquier ventana. Yo creo que es un tema de, ¿saben qué? De configuración, ¿ya? Lo voy a buscar. Debe ser algo que hay que activar, ¿no? Que te permita hacer capturas de cualquier ventana. Porque se dan cuenta, él porque tiene otro Word. A ver otro Word. Te apuesto que ahí les aparece los dos, ¿eh? Abre otro Word. Ya. Y ahora sí, vete a captura, a ver. Sí, sí aparecen los solamente dos. Solamente te está habilitando los Words. Dara, ¿has probado abriendo otro Word? Yo creo que es eso. Pero hay que verlo, es un tema de configuración. Algo hay que habilitarle ahí. No sé exactamente dónde, pero lo vamos a averiguar. Dara, ¿probaste? Porque si tú abres, digamos, otro elemento, no te muestra, ¿no? A ver el Excel. Sí, también lo reconoce el Excel. ¿Por qué no te reconoce? O sea, ¿no te reconoce las ventanas del explorador, ¿no? ¿Tienes abierto el Google? Tengo Opera, pero no me lo reconoce.
Creo que solo son programas de Microsoft, pero no estoy seguro. A ver, abre un PDF. No, pero a mí hasta me muestra el explorador. No, a ver. A ver, prueben, chicos, ¿ya? ¿Es tu PDF? Sí. A ver. No lo reconoce. ¿Ese qué es? ¿El Excel o no? Es el explorador. El explorador. Pero ahí ya te aparece el explorador. ¿No? Y antes no te aparecía. Sí. Es que creo que hay que tenerlo abierto, porque si es sí, que... Sí, lo habilitarlo, o sea, que esté habilitado. A ver, vete al PDF ahora. Hazle clic en el PDF. A ver, voy a intentar compartir mi navegador. Ahí aparece, ya está el PDF, ¿no? ¿Ese era tu PDF? No, ese, o sea, ahora está apareciendo. A ver. Sí, este es mi PDF. Sí, ¿no? Y esa es la captura que he tomado de mi navegador. O sea, lo que hay que hacer es tenerlo al lado, ¿no? O sea, no minimizarlo, sino tenerlo abierto. Porque es que lo minimizamos y no aparece. A ver, prueba ahora que lo has minimizado. Ya no aparece. Ah, pero raro. Y a mí sí me aparece, ¿no? A ver, prueben, chicos, eso, ¿ya? Gracias, Mario, pero vamos a probarlo. Prueben si la teoría de Mario Alejandro Cornejo es cierto. Parece que sí, ¿no? Gracias. A ver. Yulisa. Ya me hice un momentito, por favor. ¿Estás lista, Yulisa, o te espero que presente Iracema y luego tú? No, ¿sí? Ya. No, sí está mi... Sí. ¿Cómo se puede ver? Sí. Ya me... bueno, ha habido un concurso de bicicletas. No, espérate, no ha cargado. Estoy viendo tu foto. Me quedé distraída con la foto. Le digo, ¿por qué? ¿Qué estudias? ¿Enfermería? ¿Algo así? Sí. Ya. A ver, otra vez intenta. Me quedé distraída con tu foto. No ha cargado. A ver, vuelve a compartir. Ya, ahora sí. Ya. Un poco, aumentale el zoom. Un concurso de ciclismo. Bueno. Yo me aplaudieron las personas, gané la copa, después de eso hicimos una fiesta y bueno, ha habido brindis. En cuanto a captura, de la misma forma, Miss, he hecho el compartir, como el compañero anterior indicó, pero a mí, en caso mío, me aparece una pantalla negra. Es el Google Chrome. Sí. Ahí está el Google Chrome. Abre otra, a ver, abre un PDF, un Excel. Tengo abierto aquí, bueno, YouTube, tengo otro Word. Pero igual. A ver, habilita el Word. Estoy compartiendo el Word. Lo he dividido la pantalla. Lo que pasa es que has compartido solamente tu... Ahí aparece, ¿no? Ahí está. Y recién... ¿Te estás poniendo al lado? Sí, al lado. Yo creo que es un tema de configuración, chicos. Déjenme buscarlo, ¿ya? O sea, algo como que de repente aparece, como que tiene que estar activa, ¿no? Algo así. Creo yo también, porque estaba haciendo lo mismo que el anterior compañero estaba explicando y también de la misma forma me salió. Ya. Bueno, pero hay que verlo, ¿ya? Me parece que es un tema de configuración, pero ya saben, ¿no? Que se puede capturar, ¿ya? Gracias, Yulisa. Puro. Toca. Iracema. Ella. Voy a compartir pantalla. Bajen la mano a los que ya han participado, por favor, Iracema, y luego Adriana. Ya, este es. Mi icono, mi historia es, en la fiesta de Navidad había fuegos artificiales, gente bailando, y yo no encontraba a mi perro.
Así que fui, salí corriendo buscando sus huellas y escuché algo llorar desde el carro. Le hice dos capturas, uno con la herramienta de Termina la historia del perro, pues lo encontraste, lo atropelló el carro. No, sí, lo encontré desde el perro, del carro nomás. Ah, ya. Hice la herramienta de insertar captura con dos herramientas, la de captura de pantalla, por eso me sale así con usted, con lo que usted dijo, barra de tareas, y luego, y eso de insertar así ya con la herramienta que está predeterminada acá. Ya me salía así, ¿no? Sí. Ya, entonces una configuración. Ya. Entonces has visto las dos opciones. ¿Y cómo capturas un recorte? A ver, Iracema. Allá. Pongo captura, recorte de pantalla, abro la, supongamos esto, y sale así. Ya, listo. Gracias, Iracema. Entonces, Diana, Iracema, Mesa. Ya verá. Adriana. Adriana. Le voy a compartir mejor toda mi pantalla. ¿Puedo revisar? A ver, cuéntame. Bueno, mi gato se despertó muy temprano en la mañana porque sabía que era mi cumpleaños y eso le hace muy feliz. Porque vamos a viajar a visitar a sus hermanos en el templo Horikoshi. ¿A dónde? Al templo Horikoshi. Es que en Japón. ¿Es verdad o todo que se inventó? Cuéntame. No, sí, es que mi gato tiene familia en Japón. Entonces me lo trajeron directamente de allá. ¿Sí? ¿Y cómo es tu gatito? ¿Es normal o es especial? No, tiene una combinación entre siamés, pero es medio, es albino. Muestra la foto por el gato, Adriana, queremos ver el gato, a ver. A ver, creo que sí tengo una foto por acá. A ver, muestra, que muestre la foto. De mi gato. A ver. A ver, vamos a ver al gatito. ¿Tú tienes familia ya? No, solo lo trajeron. Ah, este. Ay. Es mi gato. A ver. Podremos ver al gato. Gatito. Él tiene ojos azules. Así, ay, qué bonito. Ay, qué lindo. Y este es mi perrito. ¿Y sus ojos? ¿No tienes uno que se le vea los ojos? Creo que sí tengo. ¿Es machito, hembrita? Es macho. ¿Y no se te escapa, no se sale así? No, lo llegué a castrar. Ah, ya, sí, porque si no, los gatos machitos sí son tremendos, ¿sabes? Les gusta salir, por es parte de su naturaleza, ¿no? Sí, no se le nota, no se le saca. Tómale una foto y nos muestras, ¿ya? Ya. Ya. Gracias a... ¡Ay, las capturas! Sí. Me quedé pensando en el gato, a ver. Sí, bueno, a mí las capturas me salió en mi buscador, pero mi buscador sale en negro. Solo lo que sí. A ver, ¿es Opera? ¿Tú también tienes Opera? Sí, yo uso el Opera GX. De repente es por eso. A ver, abre una ventana en el Opera del Google. ¿Qué tienes abierto en el Opera? Tengo abierto. Bueno, ya, selecciona eso. A ver, ya, selecciona. Quédate ahí, ya. Ahora regresa al Word. Ya. No, me parece como en negro. Puede haber un problema de incompatibilidad, pues, chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Puede haber eso, ¿no? Sí. Puede ser que el Word no, pues, no tenga o algo tenga, pues, la opera, ¿no? Sí, porque también intenté abrir la ventana de Google y tampoco sale. Como también uso otro operador que es Brave, tampoco me aparece negro. ¿Y el Teams? No me aparece el Teams.
solo me aparece la parte de mis archivos y lo de Opera. Y así, y si abres otro Word, sí, a ver, te abre otro Word. Sí, si abro otro Word, sí me sale. Ya, bueno. Ya no que lo puedo utilizar, ¿no? Si no, utilicen el recorte o utilicen por Word, ¿no? ¿Ya? Ya, ya lo espero. Gracias, Adriana. No te olvides de la foto de los ojos del gato, ya, por favor. Ya, doctora, se lo mando por WhatsApp. Por sus ojitos. ¿Son azules? Sí, son azules, azules. Ay, qué lindo. Y bueno, uno de sus hermanos, como es una camada de 10 gatos, uno de sus hermanos, que también me lo iban a traer, tenía heterocromía. Solo que, bueno, por lo mismo que tiene heterocromía, entonces necesita cuidados de la vista. Y bueno, se demoró en venir. Ya lo dejas en el gato. ¿Y te lo han mandado desde allá? Oye, porque es caro mandar un animalito, ¿no? Porque te piden requisitos para que viaje en avión. Ah, sí, es que justo fue con... bueno, yo aprendí a hacer eso porque mi amiga tenía un perrito que también lo mandaron desde allá. Y bueno, entonces ella me dijo que sí se podía hacer. Ay, no me acuerdo. Porque es caro, tienen que mandarlo en una caja especial, no es así nomás cualquier caja, ¿no? Creo, bueno, en el caso de perros yo sé que tienen que pararse, o sea... La caja es grande, ¿no? Si el tamaño del perro tiene, el perro puede moverse para a lo largo, a la altura. No sé cómo será el gato, me imagino que igual. ¿Y cuántas horas son? Alrededor de un día se toman en llegar. Porque igual el perro de mi amiga se demoró alrededor de un día más o menos. Porque le dijeron en una semana. Pero como iban a venir desde allá, entonces se tomaron un día en avión. ¿Qué, tú te contactas y traes a los perritos o no? Mi amiga es la que suele traer, también a veces se trae huskies, pero de raza a raza, o sea, de los originarios, así para hacer concursos. Entonces ellos como que traen para el concurso. Le voy a regalar a mi perro también, que yo acá nomás no le cobro nada. Bueno. Es decir, los cruzan y, bueno, a veces también se los llevan a Argentina. Porque tengo un amigo en Argentina que él cuida perritos huskies. Y entonces a veces los llevan allá. Allá pues sí los venden. Eso es todo un tema, pero... ¿No te acuerdas cuánto se cobró el gato? No, ¿Aló? Porque fue hace tiempo. En sí, lo trajeron mis padrinos. Y bueno, después ya cuando me dijeron de que estaba el gatito, ya fue, porque el gatito me lo trajeron en 2019. Y era chiquitito, chiquitito. Bueno, vamos a ver si nos tenemos un gato de ello. Gracias, Adriana. Ya, chicos, vamos a continuar. A ver qué nos... Ya hemos visto iconos. Ya, adiciones de cuadro de texto y texto alternativo. Insertar y modificar cuadro de texto. Ya, mire. Cada vez que ustedes inserten... Mi reading, no sé. Ay, me voy a borrar todo esto ya. Cada vez que ustedes inserten... Alguna imagen... Ah, ya, antes de que me olvide. Por ejemplo, esto de acá, ya. Esta captura... que he tomado este recorte, ustedes lo pueden guardar, ¿ya? Clic derecho y lo ponen guardar como imagen, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden guardarlo. ¿Ya? ¿En qué formatos tienen estos? Esto también está en su guía, ¿ya? PNG, JPG, entonces si por ahí en el examen les dicen, no guarden la captura que está en la página tanto después de, ¿no? Clic derecho, ustedes le ponen guardar como imagen y lo pueden guardar, ¿no? Por ejemplo, yo lo guardo acá en el escritorio, le pongo imagen 3. Y acá, ay, ¿qué es esto?
Ah, deben tener la imagen. ¿Dónde lo he puesto? Lo veo, tantas cosas que tengo. Se perdió. Guardarlo de nuevo, ya en otro lado. No sé dónde lo puse. Ya, ahí está. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes pueden guardarlo. Ya está. Ahora, cada vez que ustedes insertan un elemento, como en este caso una imagen, ¿no? Hemos visto la parte de iconos. ¿Ya? Acá, ¿no? No sé, son Smart Chat. Ese acá. Recuerden que ustedes pueden colocarle esta parte de texto alternativo. ¿Ya? Entonces, texto alternativo. Y eso les piden en el examen. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, ¿no? Texto alternativo de esto, ¿no? Y es que ya está habilitado, ¿no? Por eso cuando yo me voy a otra imagen ya se muestra, ¿no? Ahí me dice, interfaz, usuario, gráfico, texto, aplicación, chat o mensaje de texto, descripción generada automáticamente, ¿no? Entonces, ustedes le pueden modificar. Y eso les piden bastante, ¿no? Les van a pedir de que cambien, que opongan, ¿no? El texto alternativo. Entonces, ustedes pueden poner esa parte acá. Ahora, otra cosa. Cuando ustedes tienen una imagen y la seleccionan, aquí al lado derecho les va a aparecer esto, opciones de diseño, ¿ya? En opciones de diseño, ustedes, en línea con el texto, quiere decir que va a estar debajo del texto, ¿ya? En línea con el texto, debajo del texto. También lo pueden ver acá, ¿ya? Es esto. Está cuadrado, estrecho, transparente, ¿no? Y ustedes tienen acá un menú, ¿no? Que les aparece cada vez que ustedes tienen un elemento. Pueden ser los iconos también, ¿no? O el hombrecito que creamos, ¿no? Con formas. Mira. ¿Y dónde están los iconos? O cualquier imagen que tengan, ¿no? O sea, acá, este también, mira, ¿no? Este formato 3D. Y ahí ustedes le pueden poner cuadrado. Cuando es cuadrado, ustedes lo pueden mover, ya se va a mover, tienen que buscarlo, ¿no? Cuadrado quiere decir que ustedes lo pueden mover, ¿no? Ahí aparece este símbolo de la cruz y ustedes pueden moverlo, ¿ya? Después tienen estrecho, ¿ya? Después tienen transparente, ¿no? Ahí está. Ahí, por ejemplo, esta parte acá, ¿no? Detrás del texto. Delante del texto. Arriba y abajo, ¿no? Entonces, tienen estas opciones que ustedes lo pueden hacer desde aquí, desde ese menú. Ya. Si quieren que esté debajo del texto, le ponen eso, en línea con el texto. Ya. Y se va a poner debajo de su. De su, o sea, en consecutivo. ¿Ya? Si quieren moverlo, yo utilizo el que es cuadrado. Esta parte de acá, ¿ya? Generalmente utilizo esta parte que es cuadrada, ¿no? Para poder ponerlo donde yo quiera, ¿ya? Y si no, acá tienen, pues, estrecho, ¿no? En su guía ahí pueden ver, ¿no? Mejor la explicación. Transparente, arriba y abajo, bueno, tienen todas estas opciones, ¿no? O también acá, ¿no? Más opciones de diseño y acá también en la ventanita. Van a ver ajuste de texto. Miren, en tres partes, ¿ah? ¿No? ¿Ya? Entonces pueden ver todas estas opciones, ¿ya? Eso es con respecto a todas las imágenes, formas que ustedes manejen, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Ahí está, también tienen esto, ¿ya? Después, ¿qué más vamos a ver? Ya hemos visto esto, ya hemos visto agregar texto alternativa, ya hemos visto cómo ajustar los objetos, que es esto de acá, y agregar el texto alternativo a los objetos.
Después, este creo que ya no, esto ya lo hemos visto invertir. Ah, ya, insertar símbolos y caracteres. Ya, insertar símbolos y caracteres especiales. Esto también les piden en el examen, ¿ya? Voy a ir al final, ya. Y voy a borrar esto. Va, insertar símbolos, ¿ya? Se ven en la parte símbolo, más símbolos, y les va a aparecer esa ventana. En esa ventana ustedes tienen lo que es el WebTeams, ¿no? Tienen diferentes categorías. Tienen a body, ¿no? Les aparece letras, ¿no? Y acá les desaparece símbolos utilizados recientemente, ¿no? Acá está la marca registrada, me parece que es lo que les pide. Tienen caracteres especiales también, ¿no? Por ejemplo, acá, caracteres especiales, tengo el copyright registrado, marca registrada. Me parece que acá está al revés, ¿no? Marca registrada, no sé si es TM, pero bueno. Y acá ustedes pueden ver las categorías, ¿no? Solamente si les piden, les pedirán, pues, alguna categoría en especial, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya. Ahora, donde aparecen símbolos, así como los iconos, es en esta que dice wedding. Acá, weddings, ¿no? Y ahí les aparece tijeras, ¿no? Caritas, el yin y el yang. No, acá les aparece, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir seleccionando, digamos, acá yo selecciono. Le pongo insertar, ¿no? Si inserto, acá está, miren. Por ejemplo, que quiere el es acá, esta estrella. No tiene nombre, ¿eh? Pero normalmente les pido marca registrada, ¿ya? Pero eso es para que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, esas tijeras, ¿no? Insertar. Y puedo ir insertando varios, ¿no? Insertar, puedo insertar un avión, esta estrella, esta, ¿no? Y acá aparece, mira. Acá le vamos a aumentar de tamaño, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí pueden encontrar algún símbolo. Ahora, el símbolo que más les... No, es que no me acuerdo si era del Word avanzado, pero... En símbolo, me pedían ese de marca registrada, pero ya estaba acá, en la ventana, me acuerdo. Ya estaba ahí, simplemente lo seleccioné y bueno, ¿no? Ahí aparece el código del carácter, ¿no? Aparece la combinación de teclas. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes colocan esa combinación de teclas, les debe insertar ese símbolo, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando no tiene combinación de teclas. No todos tienen, ¿no? Pero este que sí, este y este que son, pues, de copywriter y el de marca registrada, sí tienen, ¿no? Acá es al 0169, a ver. Voy a presionar al 0169. Muy larga es, no me deja. Al... se puede, muy largo, no me deja, se va a otra pantalla, ¿ya? Pero bueno, entonces ahí tienen la parte de símbolos, ¿no? ¿Ya? Tienen caracteres especiales también. Y acá tienen diferentes categorías, miren por ejemplo hasta acá, ¿no? Vivaldi, ¿no? De repente un tipo de letra especial que ustedes quieran, ¿no? Ya, ahí pueden seleccionar diferentes categorías, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a los símbolos. Igual los pueden copiar. Ahí estos símbolos
Vamos a ver si en el blog de notas. En copiar, ¿no? No. En el blog de notas no se nota bien. Ahí está, ¿no? No me lo muestra. ¿Ya? Pero vamos a ver si en otra parte. Me hago doble clic y me abre la ventana. ¿Ya? Seleccionando el, mostrando el símbolo que he insertado. ¿Ya? Lo pueden, vamos a ver si es que en el Google me deja. No muestra, ¿no? Pero pueden probarlo en el WordArt, ¿no? En otros editores, ¿no? Se los debe mostrar, ¿ya? Lo importante es que cuando ustedes lo impriman, me va a mostrar, pues, este carácter, ¿no? Estos caracteres. Ya está. Entonces, ya hemos visto esta parte de acá y esta representación de información mediante iconos, ¿no? Es el módulo 4. Esto ya lo vamos a ver el día de mañana. El módulo 4 trata sobre tablas. Ya, entonces vamos a ver todo lo de tablas. Entonces hemos hecho SmartArt, modificar SmartArt, forma de iconos, capturas, pantallas, insertar símbolos y caracteres especiales. Y la adición de cuadros de texto y... ¡Ah, ya! Sé que me estoy olvidando de esto. A ver. Acá ya, insertar. Acá tienen cuadros de texto. ¿Ya? Ya, eso también les pide. Insertar cuadros de texto. Estos cuadros de texto ya vienen con ciertas formas. Ya, ya vienen con modelos, digamos, ¿no? Por ejemplo, cotización de semáforo, ¿no? Y tienen nombre. Entonces, si ustedes les piden insertar un cuadro de texto simple, una barra lateral de bandas, ¿no? Se lo voy a seleccionar y miren. Entonces ya tiene, ya viene, ¿no? Lo han hecho, ya viene preestablecido para que ustedes lo puedan editar. Título de la barra lateral, ¿no? Entonces ahí yo escribo, los perros. Aparece entre corchetes, ¿no? Lo que van a editar. Ahí miren, por ejemplo acá, ¿no? Aparece un corchete y me dice para qué sirve esta barra lateral, ¿no? Las barras laterales son perfectas para remarcar puntos importantes del texto o agregar información adicional de referencia rápida como... Por ejemplo, una programación, por lo general, se colocan en la parte izquierda, derecha, superior, inferior de la página. No obstante, se pueden arrastrar fácilmente a cualquier posición que prefiera. Cuando esté listo para agregar contenido, haga clic aquí y empiece a escribir, ¿no? Entonces, yo podría poner acá, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre. En tal historia, bueno, podrían poner algo, ¿no? Alguna programación o de repente tipo de lo que ustedes quieran, ¿no? Ya, entonces ahí ustedes lo pueden editar. Ya saben que si quieren, acá está, por ejemplo, no está en línea con el texto, ¿no? Está cuadrado. Entonces, cuando está cuadrado, ustedes pueden arrastrarlo. Más abajo, más arriba, lo pueden poner en cualquier posición. Al ser una forma, porque ese formato de forma... Yo puedo cambiarle el color en el caso me lo requiera, ¿no? Ahí podría ponerle un color, cambiar el tipo de letra. ¿Ya? Recuerden que la parte de insertar cuadros de texto, en otro lado, no lo seleccionen, ¿no? Porque si lo seleccionan se va, no va a aparecer, ¿no? Ahí no. ¿Ya? Y ahí aparece diferentes cuadros de texto. No son muchos, ¿no? Son pocos, ¿no? Y cada uno de estos tiene un nombre. ¿Qué van a hacer? Ahora van a insertar símbolos y van a insertar cuadros de texto, ¿no? Con alguna información que ustedes crean relevante sobre los perros, ¿ya? Utilicen, ¿no? Barra lateral. Pueden escoger cualquiera, le ponen alguna información y insertan algunos símbolos, ¿ya? ¿Tienen preguntas? Ya. 5 minutos, ¿ya?
Chicos, ¿quién me va a presentar? ¿Terminaron? Chicos, ¿quién va a presentar? Levanten la mano. Los llamo, ya saben. Ya, a ver, Tracy. Vamos, chicos, ya para terminar. Tracy, comparte tu pantalla, por favor. Ya, sí se puede ver, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí. Ah, ya. Mencionó usted que tenemos que insertar algunos símbolos, ¿verdad? En mi... No me parecen tantos símbolos como a usted. No sé por qué. No veo la ventana. Comparte toda la pantalla. Es que estás compartiendo solamente el Word. Ah, ok, ok. Comparte toda la pantalla para que yo pueda... Ya. Ahora sí. A ver... Ahí está. Ya en mi caso solo aparecen esos. Creo que a usted le aparecían más. A ver, cambia de fuente. Ahí se, está Weddings, ¿no? Windings. Windings. Ya, ahí Windings sí. 1, Windings 2, Windings 3. A ver, escoges. Ya, no. Oh, Windings 2. Bueno, ¿no? Y ahí te aparece. Sí, ahí están. Ah, ok. No las había visto. Bueno, ahí inserté. Ahí no puedo. Bueno, tenía estos al inicio. Y este otro. Y acá está lo que usted mencionó, que en el en lo de la el formato de texto. Y agregué un poco de información del origen del perro. Ya, y ahí has escogido, ¿no? Recuerden que en el examen ustedes les van a decir el nombre, ¿no? Por ejemplo, barra lateral, ¿no? Les van a pedir que inserten un texto, un barra lateral. ¿Ya? Gracias, Gracie. A ver, Luisa, Milagros. Ah, sí, voy a compartir mi pantalla. Sí, comparte. ¿Son algunos símbolos? Puedes aumentarle tamaño, ¿no? Selecciona, le aumenta. Un poco de tamaño, pero soy un otro chiquito. Ah, sí. Ya está. Ya. Y acá está lo que era de insertar el texto. Yo puse sobre los gatitos, o bueno. Ya. Título de barra lateral, no gatos ahí. ¿Cómo resulta? Recuerda que cuando copies texto, copia solo formato. Luisa Milagro. Sí, ¿ya? En el examen también, chicos, si van a copiar algo, verifiquen que solamente copien el formato, porque si se modifica el formato de su examen o algo, no les van a considerar. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Ya, ya está. Gracias, Luisa, Milagros, Reja, ¿no? Rejas, rejas. Sí. A ver, Yulisa. Sí, espérate un ratito. Voy a ponerle el punto. Ya le he dado de comer. Sí. Ya, a ver. Yo he insertado en símbolos. Los símbolos, he escogido estos. Ya. En cuanto al cuadro de texto, también igual. Escogí este y, bueno, también puse, me apareció el cuadro donde me podía indicar la modificación de mi inserción de mi cuadro de texto. Ya. Ya está, tú que lo has puesto ahí. Las, ¿qué dijo? La importancia. Ah, ya, es que no leo. La importancia de los perros. Ya. Ya está, gracias. Mira, y ella le ha cambiado el color, ¿no?
has cambiado el color a tus iconos, Yulisa? Ah, lo puse de color azul. A ver, ¿cómo lo has hecho? No, pero ya está en mi formato de lo que es en diseño. Ya, mejor dicho, ya está ya predeterminado con ese color. El tema que has elegido. Sí. Ya, gracias, Yulis. Ahora lo que les quería enseñar, chicos, era cómo van a buscar ustedes o cómo pueden encontrar exámenes en YouTube, ¿ya? Les voy a compartir. Por ejemplo, y ustedes van a poner así, ¿ya? Vamos a probar primero en español. Exámenes de certificación. Ya, entonces, este es anuncio, ¿no? Certificación de Word 2019, proyecto juguetes. Tile Spin parte 1, ¿ya? Hay un simulador, que es el Jasper Active, donde hay... ¿cómo se llamaba el simulador? La verdad que ni me acuerdo, ya no me acuerdo el nombre ahorita. Pero veamos esto, ¿ya? Un momento, por favor. ¿Cómo se llama? Nombre, el simulador, ¿ya? Donde ustedes pueden rendir exámenes, aprender puntaje, todo eso. Ese es, ¿ya? Ese es el simulador, así es el examen. Ya, entonces ahí ustedes pueden ver, digamos, el examen está repartido por proyectos y entre proyectos y tareas. Entonces acá, certificación de Word, proyecto, juguetes, Tile Spin, parte 1, ¿ya? Vean estos videos y háganlos ustedes, ¿ya? Después tienen, a ver si tienen más. Si no encuentran más, por ejemplo, acá hay un examen, no. Proyecto, acá hay otro. Proyecto 4, este es, ahora vamos a ver si se... Tiene que ser certificación, ¿ya? Si no lo encuentran en español, van a poner este. En inglés. Es lo mismo, chicos, ¿ya? Solamente que hay más información en inglés. Exam. Tengo que ponerlo en inglés. A ver así, ¿ya? Certificación de Word. Este es el que hemos visto ahora, ¿no? No me aparece. No hay mucha información sobre el 2019. Acá. Ese acá. Dice tips and consejos, ¿no? And advice. Ese acá. A ver, vamos a ver este.
una. Ya, entonces ustedes pueden ir buscando así ejercicios prácticos. No, eso no. Acá, examen este. Vamos a pasarle, ya les voy a pasar. Pero yo quiero que vean los proyectos. A ver, vamos a ver. Este de acá. Tiene un montón de propaganda este. Ya, entonces puedan revisar esto. ¿Ya? Es una práctica para el examen. Pero tengo unas, no me acuerdo el nombre. Hay un simulador. No por ahorita, déjenme buscarlo y ya les aviso. Por ejemplo, acá, ¿no? Microsoft Word Test Review, parte 1. Y si no encuentra mucho, aunque hay bastante, ¿eh? En el 2019, el año pasado no había mucho, ¿no? Ya han hecho más videos, ¿ya? Pueden buscar esto para el 2016. Este, mira, tienen que haber videos así como este. Por ejemplo, este acá. Este es 2016, ¿ya? Pero tienen que ver esto de acá. El simulador tiene esto, tarea previa. Es igualito al examen. No se suena. ¿Ya? Pero debe haber alguna parte distinta respecto a lo que es el 2019, ¿no? Pero el 2016 de 2019 no hay mucha diferencia. Entonces, si no encuentran el 2019, para que vean cómo es el examen. Es un simulador que no me acuerdo ahorita el nombre, no sé, pero bueno, les voy a avisar, voy a buscar más videos y yo se los voy a compartir. Ya, ¿por qué les digo que vean esto? Para que ustedes sepan cómo es el examen. Así va a aparecer esto, ¿no? Proyecto 1 de 7 y dentro de los proyectos va a aparecer las tareas, ¿no? Y ustedes van a realizar las tareas en la máquina virtual y bueno, ¿no? Y al final, lo que no sepan y si les queda tiempo, van a poder regresar a esas tareas que no han hecho. Y envíen. Cuando ya estén a punto de terminar el examen, guarden proyecto, envíen, digamos, ¿no? No esperen que el tiempo se les corte, envíen el proyecto, ¿no? Si ya me falta, no sé, un minuto o 10 segundos antes de que me corte el examen, yo lo envío y lo guardo, ¿no? De una vez, ¿ya? Porque les ha pasado eso, ¿ah? De que han llegado, digamos, al séptimo proyecto y han esperado hasta que el examen termine y los bote y no envían el proyecto. Y ninguna de las tareas les ha calificado. Y, por ejemplo, estaban en la última tarea. Y entonces, estas tareas de acá no le enviaron. ¿Ya? Entonces, tienen que ver estos videos para ver cómo es que funciona. No me acuerdo cómo se llama el simulador. Pero ahí, así como era el simulador, venía varias preguntas igualitas, bien parecidas en el examen, ¿ya? Recuerden hacer sus proyectos, por favor. ¿Tienen alguna consulta? Yo igual les voy a pasar, lo que yo encuentre, les voy a pasar los links por el grupo de WhatsApp para que lo revisen.
Más hay de... No sé si habrá ese simulador ahora, porque no veo mucha información sobre el simulador. Más veo prácticas, ¿no? Para el 2019, pero bueno, porque me dice práctica. Más me parece que es lo del PDF. Pero no veo el simulador. Pero igual lo voy a buscar y ya les envío. ¿Tienen alguna consulta? Sí, ingeniera, disculpe. El examen va a estar en español, ¿verdad? No va a estar en inglés. No, bueno, es una duda. Español. Ok, gracias. Acá es 2016, ¿ves? ¿Por qué aparece proyecto? Porque hay un simulador donde venían 3 o 4 exámenes y tenías que resolver proyectos, ¿no? Por eso es que habla de eso, pero no veo para el 2019, pero igual, revísenlo, vean, ¿no? Este es, ¿no? Como decía acá, ¿no? Ese simulador, mira, ahí está el examen, ¿no? Bueno, se ha copiado, ¿no? Bueno, por ahí, ¿no? Tienen que buscar información. Pues, chicos, les voy a tomar lista. Avance sus proyectos, ¿ya? Alpaca. Presente. Parado. Presente. 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 Ahí. Cacha. Ahí, Cacha. Barbachán. Presente. Calle. Presente. Cari. Presente, ingeniero. Chávez Espinosa. Presente. Rodríguez. Presente. Pinos. Presente, ingeniero. ¿Qué? Coahuila. ¿Qué hice, presente? ¿Coahuila está? Cornejo, Mario. Presente. Cornejo, Mauricio. Presente. De Martini. Presente. Díaz. Ingeniera, presente. Gran. Buenos días, presente. Enríquez. Presente, ingeniera. Nosa. Presente. Feria. Fuentes. Presente. Juanca. Presente. Inés. Presente. Juro. Presente. Mendoza. Mercado. Presente. Mesa. Montufar. Pero tengo que decirle. Presente, Montufar. Presente. Mora. Me avisas para que te hagamos el desayuno. Mora. Presente. Mora. Fanny. Sí, Adela, presente. Morisaca. Presente, buenos días. Gina. Presente, buenos días. Joa. Presente, buenos días, ingeniera. Marisela. Buenos días, presente, profesora. Quintanilla. Buenos días, presente, profesora. Texas. Presente, presente. Amanés. Lupo. Tapia. Presente. Ada. Presente. Ona. Presente. A Diego. Torres. Zenaida. Presente. Casco. Vilca. Presente.
Cristian. Presente, buenos días. Profesora, ministro, disculpe. Buenos días, no escuché mi nombre, yo creo que se entrecortó, pero sí estaba presente. Soy Medina Liagana Paola. Yo también me escuché mi nombre. Nombre. Miss Vargas Hernández. ¿De aquí más? Yo también, Mesa Gómez, por favor, sí. Atentos, ¿y a quién más? Hay un chico. Hay cacha de Jarana, por favor. Él es que hay un chat. ¿Jarano? Hay cacha. De Jarana. ¿Y el niño que está hablando? No le escucho bien. Es que... Silucusara, ingeniera. ¿Cómo? Silucusara de... No te entiendo. Doctora, por el chat hay varios que han mandado también presentes. Con este. Ya. A ver. Yo que coagula a mí. Chicos, pero si yo estoy tomando lista, ¿por qué no están atentos? Doctora, se está entrecortando. Oh. Torres, a ver, Torres, Oliveira, ya, ¿quién más está? A ver. Samanés, doctora. Samanés, Choque Coahuila. Sería un paso rápido para... Brisa, deja tu papá, está ocupado. Vamos a detener la grabación, ya, espérenme un ratito.